Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarle su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos un programa especial, un programa que nos atañe a todos los dominicanos y extranjeros. Digo esto porque vamos a hablar de algo que usted, amigo telespectador, debe estar informado y si no informado debe estar de alguna manera u otra pues empapado de lo que ha pasado en el mundo, sobre todo 1914, 1939, y lo que se ha estado amenazando después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de paz, de la paz. Justamente el día 10 de diciembre del año pasado fue creado en República Dominicana, el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Fue justamente en los días, en los meses, en que el presidente Trump y el presidente de Corea del Norte pues estaban lanzando los más fuertes misiles verbales, naturalmente, momentos en que el mundo estaba a la expectativa, ¿qué va a pasar? Y fue justamente el 10 de diciembre del año pasado cuando se tomó con motivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fecha que se tomó para crear, para dejar constituido el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Nos reunimos 112 personas en la Universidad del Caribe y allí quedó constituido este movimiento. Hemos estado trabajando tanto en el plano nacional como internacional, como ustedes se enterarán en el transcurso de este programa. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver de nuevo, ya que tenemos la presencia del señor don Reinaldo Espinal, una reconocida figura, un gran intelectual de República Dominicana. Es además el secretario del Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Pausamos. Estas son algunas de las miles de prestigiosas personalidades entrevistadas durante los 49 años del programa El Pueblo Cuestiona, desde 1969. 49 años, rumbo al medio siglo. Iniciamos El Pueblo Cuestiona hoy con honradora presencia del señor Reinaldo Espinal. Ya como hemos dicho, es uno de los miembros fundadores y funge de secretario del Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Vamos a hablar, y de seguro que esto le puede interesar a usted, y sobre todo las personas que no conocieron o no conocen o no saben absolutamente nada, qué representó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue creado el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. De manera que, tal como ustedes van a ver a continuación, el movimiento ha estado trabajando y una de las cosas que más énfasis se ha puesto fue justamente en comunicarle a las principales figuras mundiales
y, como es lógico, de República Dominicana, la creación de este movimiento. Pues como ustedes podrán ver, pues aparece Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, seguido de la foto del Papa Francisco, por ser él la figura más emblemática, y justamente porque tomando sus palabras y sus preocupaciones de esos días, fue creado el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Y le presentamos estas fotos porque el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz quiso comunicarle a estas figuras que le estamos presentando a ustedes la creación del movimiento. Hablamos del Papa Francisco, ya lo dijimos, el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos, así como también el presidente de China continental, de igual manera el presidente Putin de Rusia, pues estas personas recibieron la comunicación informándole a ellos la creación del movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Sí, está en pantalla ahí el presidente chino. Se entregó una carta aquí en la oficina consular, la que fue remitida vía diplomática a él. De igual manera, pues tenemos ahí al presidente de Corea del Norte. Fue una de las personas que en cierta medida motivó que un grupo de dominicanos y dominicanas pues nos entusiasmáramos para crear este movimiento. Aquí hay una foto general del grupo que dejó constituido el 10 de diciembre del año pasado, el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Justamente quisiéramos que el buen amigo don Reinaldo Espinal nos diera una panorámica de su opinión desde que fue fundado el movimiento hasta la fecha. Pues nada, don Ercilio, ante todo, muchas gracias por invitarme de nuevo a mi casa, porque este es su casa, este es su programa. Casa. Sí. Me siento plenamente identificado con usted, con el programa que ya tiene tantos años de servicio a la sociedad dominicana. Recientemente cumplimos 49 años, bueno, el 1 de diciembre. Imagínese usted, 2 años más de mi edad. Entonces, esto es un alto compromiso y, por supuesto, desde el primer momento en que fuimos convocados por usted para unirnos a esta valiosa iniciativa, no dudamos un instante. Primero, por tratarse de la causa que motiva el nacimiento de Modo Paz. Y en segundo lugar, por tratarse de la figura que encarnó primero la idea, que es don Ercilio Veloz Burgos. Gracias. Entonces, yo creo que con ese liderazgo y con ese don de gente y esa sensibilidad humana que le caracteriza, usted ha logrado, y todos los reconocemos así, identificar y aglutinarnos en torno a una causa que realmente es una causa por la que siempre será necesario luchar y trabajar, porque hay muchas personas que piensan que la paz es un bien que va a venir al mundo y al corazón humano pasivamente. Es decir, como si se dijera que no hay que sudar y trabajar por la paz. No, la paz es el resultado, decía el Papa Pablo VI, la paz es el resultado de la justicia. Y es el resultado de que en el mundo, ¿verdad?, haya relaciones que estén normadas por el respeto a la dignidad de la persona humana. Y esa causa hay que asumirla como una causa en el hogar, como una causa en la escuela, como una causa en el país y como una causa universal, que es lo que ha hecho Modo Paz. Es decir, vivimos aquí en República Dominicana, somos muy conscientes de los problemas que afectan a la República Dominicana, pero también, como decían los clásicos, nos consideramos ciudadanos del mundo. Claro. Por consiguiente, ninguna problemática que afecte al ser humano en general, como decía Terencio, ¿verdad? Humano soy y nada humano me es ajeno. Por consiguiente, ¿verdad?, el compromiso de Modo Paz es trabajar activamente por la paz. Ya se ha ido expandiendo el movimiento,
ya hay compromiso de fomentar filiales en Puerto Rico, filiales en Nueva York. ¿Verdad? Bueno, hay tres filiales ya, está la de Puerto Rico, exacto, está la de New York, cuatro, la de New York, exacto, New Jersey y Miami. Y Miami. Y Miami. Aparte de las que ya se están formando en el país, que son seis ya las que han quedado constituidas. Sí, en las distintas provincias. Y además, el creciente número de ciudadanos dominicanos que enterados, ¿verdad?, por distintos medios de la existencia del movimiento, han ya expresado su voluntad de adscribirse a él y trabajar por él. Sí. Hay que consignar o hay que señalar a los dominicanos y dominicanas de que, para aquellos que lo ignoran, de que el mundo tuvo que sufrir las embestidas de dos guerras mundiales. 1914, donde aún no se pudieron cuantificar cuántos muertos dieron en la misma, y 1939, 2 de septiembre, 1 de septiembre de 1939, fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía apenas días de nacido, yo nací 4 de julio del 39, y la Segunda Guerra comenzó el 1 de septiembre y terminó el día 2 de septiembre del 45. Yo tenía aproximadamente 6 años, pero fue 2 años después cuando empecé a escuchar todo cuanto había sucedido, por lo menos lo que para la época llegaba a través de los medios. Sí. Y es bueno decir a los telespectadores, a los dominicanos todos, dominicanos y dominicanas, que mal contados, como se dicen, se habla de unos 70 millones de seres humanos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso justamente quisimos reunirnos un grupo de personas conocedores de esos acontecimientos que estremeció la conciencia mundial, estremecieron los dos, y temerosos de que volvieran a repetirse los mismos, fue que se creó el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Yo creo que cualquier persona, sin importar su forma de pensar políticamente, su ubicación económica, social, pues debe ver con beneplácito cualquier movimiento, llámese en modo paz o cualquier actividad que tenga la paz por el medio como tema central. Porque es pensando, por ejemplo, en el caso mío, lo digo con un poco de inmodestia, yo me fui enterando a medida que iban pasando los días, después del 45, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Mis padres, mis tíos, en fin, contaban lo que ellos podían recibir vía los medios de la época, que no, claro, ni remotamente, claro, claro, son como ahora, claro, de al extremo de que... Era la radio fundamentalmente. La radio fundamentalmente, la televisión estaba todavía muy... Sí, sí. Pero la radio, la prensa escrita, era muy poco lo que existía para la época. Y todas esas cosas fueron creando en mí esa idea de convertirme en lo que yo creo que soy, con perdón de la inmodestia, un pacifista, un hombre de paz. Yo creo que es una obligación que cada persona pues recapacite y se convierta. ¿Cuántas personas hoy tenemos, cuántas figuras en el mundo tenemos que ganaron guerras, liberaron países sin tirar un tiro, como se dice? Caso Magandhi, por ejemplo. Caso Magandhi. Después de Jesús, creo que hay pocas figuras en el mundo que se pueda hablar con tanta propiedad de lo que fue Magandhi. Así es, porque hay que tener claro algo. Las guerras y la violencia parten de una lógica errada, que es la lógica de ganar-perder. Para que yo gane, usted tiene que perder. La lógica que hay que instaurar en el mundo es una lógica inversa, es la lógica del ganar-ganar. Ganar-ganar. Es decir, yo no puedo lograr, y esto aplica tanto a las personas como a las naciones, si yo no puedo pretender ganar a costa de su pérdida. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial que dio paso a la Segunda? Porque fue en un lapso, es decir, como usted bien decía, en 1918 termina la Primera. Exacto. Se da el periodo de entreguerras, que es un periodo muy corto, ¿verdad? Ya en 1935, era inexistente prácticamente la Sociedad de Naciones, claro, que se había creado
con el propósito, digamos, es el anticipo de Naciones Unidas, creada con el propósito precisamente de, ¿verdad?, un ente internacional que pueda ser un estamento garante de la paz. Pero ahí vinieron los nacionalismos, las divisiones internas, y eso da paso a la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo que iba, ¿qué fue en gran medida lo que motivó, más allá del hecho de que fue para la humanidad algo desastroso el surgimiento de Adolfo Hitler? Claro. Pero ¿cómo había quedado Alemania resultante de la Primera Guerra Mundial? Humillada. Claro. Porque encima de que se le de que queda destruida, a Alemania se le pide resarcir los daños de la guerra. Entonces, ahí viene un sentimiento de humillación, ¿verdad? Un sentimiento, es decir, y claro, que se canalizó lamentablemente con una persona que tenía lamentablemente una psicología enfermiza, como fue el caso de Adolfo Hitler. Un resentimiento. Un resentido que llevó a la humanidad al desastre. Pero esos son los grandes peligros que corren los países, las naciones y las mismas relaciones humanas cuando se guían por la lógica de la humillación, por la lógica de no reconocer la dignidad intrínseca. Es decir, eso que decía don Benito Juárez, que uno cada vez que lo medita dice, ¿cómo se puede decir tanto en una sola frase? Exacto. Se dice, entre los pueblos como entre las personas, ¿verdad? Entre el respeto al derecho ajeno, la paz. Es la paz, ¿verdad? Cuando ese parámetro se rompe, entonces viene, ¿verdad? Se rompe, se pierde la armonía. Porque, ¿qué no pudiera resolverse en el mundo a través de la razón? De la palabra. De la palabra. Del diálogo. Si la palabra, como decían los griegos, logos, la palabra logos es verbo, palabra, pero es razón también. Es decir, los seres humanos podemos entendernos a través de la palabra. A través. Entonces, cuando se pierde esa lógica, don Ercilio, ¿verdad? Se pierde, se rompe la convivencia humana. Algo que hay que consignar, que señalar al pueblo, es que, y yo le he dicho varias veces ya, de que la paz que anhelamos comienza en el hogar. Así es. Comienza en el hogar. Así es. Continúa en la escuela. Así es. Si nadie se convierte en un ser pacífico, diríamos, comprando. Eso no se compra. No, eso se aprende. No, no, y se pone en práctica. Es un valor que se cultiva. Que se cultiva. Se aprende. Pero para eso hay que venir de un hogar donde justamente se practica la paz. Sí. Y sobre todo que las personas puedan aprender a ser constructor de paz. Comenzando por su propio interior. Porque, ¿qué ocurre? Estar en paz con su conciencia primero. Exactamente. Con su conciencia. La paz interior. Que cada día, yo le digo con toda honestidad, cada día la veo más amenazada. Claro. Aquello que decía Pascal de que muchos problemas en el mundo se hubieran resuelto si las personas tuvieran la capacidad de encerrarse 5 minutos en una habitación. Claro. Es decir, hacer introspección, volver a su propio interior. Como decía San Agustín, no busque fuera de ti lo que debes buscar dentro de ti. Entonces, ¿qué ocurre cuando el interior del ser humano se va llenando de ese torbellino, se va volviendo la persona entonces violenta, agresiva, se va cargando de emociones negativas? Justamente eso, no saber controlar nuestras emociones es el primer paso para que en el entorno, llámese hogar, llámese sector, llámese país, que se provoca justamente lo que estamos hablando. Claro, La paz, se violenta la paz. Se quiebra la paz. Se quiebra la paz. Se quiebra la paz, porque como han estudiado los psicólogos recientemente, ¿verdad? No es nuevo esto, pero toda esta corriente de la inteligencia emocional. Los seres humanos tenemos una inteligencia cognitiva, pero también tenemos una inteligencia emocional. O sea, cuando no sabemos manejar adecuadamente nuestras emociones, entonces no podemos manejar la ira, la agresividad. Esas, ¿cómo se llaman? Emociones negativas,
que son las que entonces pautan el comportamiento de la persona cuando no se controlan adecuadamente, hasta el punto que, como dicen los especialistas, un ser humano puede ser objeto de lo que ellos llaman asalto emocional. Quiere decir, en un momento dado, un asalto emocional puede llevar a una persona desde cometer un homicidio, claro, desde cometer o dañar para siempre a través... La gente olvida, y esto es importante decirlo en un programa formativo como este, los seres humanos olvidamos que muchas veces se hiere más profundamente a una persona con la palabra que con una misma acción física. Nosotros hemos dicho y lo queremos repetir en el día de hoy, y lo seguiremos repitiendo mientras vida tengamos. Un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. ¿Cuántos muertos, cuántos presos, cuántas personas que son guiñapos humanos, aunque no estén muertos ni estén presos, producto de no haber dedicado ese minuto de reflexión? Es decir, creemos que todo lo tenemos que resolver mediante la violencia, mediante la agresión verbal. ¿Cuántas puñaladas, por llamarlo de alguna manera, no damos con nuestro verbo, con nuestra lengua, con nuestra boca, al no saber controlar nuestras emociones? Así es. En el hogar, con los hijos, con nuestras esposas, con el vecino. En fin, son tantas las vías que podemos poner en práctica para llevar un hálito de paz. Un hálito de paz. Un minuto de reflexión. Un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Un minuto de recogimiento. Yo me imagino cuántos millones de presos en el mundo por haber asesinado a miles de personas, como natural, después de haber cometido ese horrendo hecho o acontecimiento, no empiezan a llorar en lo más profundo de su corazón por no haber meditado ese minuto. Exactamente. Entonces, por eso decimos a usted, amigo telespectador, frente a cualquier acontecimiento que le suceda a usted, piense un minuto lo que representa ir a la cárcel y saber que le van a meter, como dice el pueblo, 30 años de cárcel. Y no recordar de que perro, puerco y preso se escriben con P los tres. Perro, puerco y preso. Entonces yo creo que debemos meditar. Debemos meditar. Aprender a detenernos. A detenernos. Aprender a detenernos. A mí es que se me han presentado muchas cosas. Y por mi mente han pasado muchas cosas. Y he reflexionado el minuto. San Ignacio de Loyola, que era un gran maestro del espíritu, el fundador de los jesuitas, decía San Ignacio de Loyola, en tiempo de crisis no hacer mudanza. Wow, en tiempo de crisis no hacer mudanza. Lo que quería decir, cuando tú estés ante una situación de crisis, no puedes tomar decisiones que comprometan tu vida. Tienes que detenerte, sosegarte, claro, meditar. Y cuando la lucidez viene al espíritu, cuando el ser humano se sosiega. Para eso está la meditación, para eso está está las Sagradas Escrituras, para eso está cuando usted, aunque usted no sea creyente, yo se lo digo claro, pero cuando usted no sea creyente, cuando usted medita un texto de la Sagrada Escritura, claro, usted comienza a experimentar paz. Eso es verdad. Pausamos, amigo, por unos cuantos segundos. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Estas son algunas de las miles de prestigiosas personalidades entrevistadas durante los 49 años del programa El Pueblo Cuestiona. Desde 1969, 49 años, rumbo al medio siglo.
Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la radora presencia del señor don Reinaldo Espinal. Es un hombre, me honro con su amistad, es un dominicano con don de gente, pero aparte de eso, es un hombre muy preocupado por la situación no solamente dominicana, sino mundial. Por eso, pues, fue escogido como miembro del movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Vamos de nuevo a repetir las fotos que tenemos en pantalla. Ustedes pueden ver, pues, el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Vamos a presentar de nuevo las fotos de los personajes que han estado o que han recibido ya vía correo, pues, vía sus embajadas en República Dominicana, pues, la creación, se le informó sobre la creación del movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Como dijimos hace un momento, pues, entre las personas o personalidades que se le comunicó formalmente la creación del movimiento Dominicanos y Dominicanos por la Paz, está el Papa Francisco. ¿Por qué el Papa Francisco? Porque fue justamente inspirado en sus últimas comparecencias, diríamos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que fue creado el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Por eso una comisión del movimiento, pues, hizo acto de presencia o visitó la Nunciatura Apostólica para entregarle a él la carta que iba dirigida al Santo Padre. Y tenemos aquí, pues, al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que fue justamente uno de los que lanzó aquellos misiles que todo el mundo pensaba que iban a estallar contra Corea del Norte. Hablo de misiles verbales, sí, verbales. En palabras. Y vemos aquí al presidente de Corea del Norte, que después se reunieron. Así es. Eso fue un alivio para el mundo. El mundo respiró cuando estos dos hombres se reunieron, dos grandes responsables de la paz mundial. Y vemos aquí al presidente de China continental, que también, pues, por ser una potencia, por ser lo que es, un país con cerca de 1.400 millones de habitantes, pues, es una potencia. Aquí tenemos al señor Putin de Rusia, que también, pues, de una manera u otra, pues, también se dejaron sentir sus misiles a raíz de aquel enfrentamiento verbal del presidente Trump y del presidente de Corea del Norte. Esta es otra foto cuando quedó constituido el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Por eso quisimos hacer este programa especial, como especial fue el día que quedó constituido el movimiento, porque con esto no buscamos más que aportar, aun sea un humilde granito de arena, a esto que nos concierne a todos, que nos atañe a todos, como es la paz mundial. De manera que nos sentimos altamente satisfechos de poder aportar algo, porque yo creo que aquel que puede aportar y no lo hace en cierta medida se convierte en cómplice de lo que pueda suceder. Así es. Porque si usted puede evitar, por la vía que sea, que una persona mate a otra persona, bueno, hasta si usted ve que alguien ha matado a una persona y usted lo calla, usted se convierte en un cómplice. Así es. Entonces, con mucho más razón, uno poder evitar que eso suceda. Así es. Hay un gran estudioso de los conflictos norteamericanos, Roger Fisher, que él dice, William Ury también, que son de los grandes estudiosos de la conflictología, ellos dicen que todos los seres humanos potencialmente estamos en la capacidad de convertirnos en mediadores. ¿Todos los seres humanos? Todos potencialmente estamos en capacidad de convertirnos en mediadores. Porque llega un momento en que hasta dos amigos suyos, dos esposos, dos familias, no tienen ya ellos mismos la capacidad porque están ya cegados por los mismos efectos del conflicto. Ahí, dice él, es que por no saber controlar sus emociones. Exacto. Entonces dice, ahí se necesita un tercer lado. Claro. Neutral. Entonces él dice textualmente eso. Todos podemos convertirnos en un tercer lado.
para ayudar, para mediar, para contribuir a resolver un conflicto. Que fue lo que pasó con el Papa Francisco. Exacto. Cuando él vio que la situación se estaba caldeando en tal forma, de tal manera, que podría en cualquier momento, pues, producir o provocar lo que nadie quería en el mundo que se produjera, como era una tercera guerra mundial, y esos mensajes que tan oportunos fueron en ese momento, pues eso pensamos nosotros desde República Dominicana, y así se lo hicimos saber al nuncio apostólico y se lo hicimos saber al propio Santo Padre en la comunicación que se le envió. Eso pues hizo que las aguas volvieran más o menos a su cauce. Así es. Y por eso vimos con beneplácito cuando el presidente Trump se reunió con el presidente de Corea del Norte. Dijimos, bueno, por lo menos por el momento no hay esa gran amenaza a la paz mundial. No, porque todo comenzó a encaminarse por otros derroteros cuando se detuvo esa retórica. Claro, agresiva, verbal. Porque la palabra es un arma. Claro que sí. Es un arma, es decir, es un arma para bien, un arma para mal. Claro. Con la palabra se cura, pero con la palabra se mata. Claro. Con la palabra se hiere, con la palabra se edifica. Entonces, los gobernantes, cualquier ser humano, pero los gobernantes sobre todo, y los que ocupan posiciones públicas, deben entender que cuando ellos hablan, no son ellos solamente. Claro. Es decir, detrás de ellos hay una autoridad que se encarna. Claro. Hay un pueblo, es decir, hay una nación. Entonces, cuando esa retórica belicista comenzó a detenerse, claro, comenzó a explorarse entonces la vía del entendimiento, claro, la vía del diálogo. Claro. Eso resultó entonces que también el presidente de Corea del Norte cruzara la frontera a Corea del Sur, claro, ¿verdad? Claro. Que se produjera el encuentro también entre el presidente de Corea del Sur y el presidente de Corea del Norte. Claro. Y ya comienza entonces un clima de distensión. Y evidentemente sobre los puntos álgidos, sobre los puntos en conflicto, vamos a hablar. Claro. Entonces esa es la lógica, que los seres humanos nos acostumbremos a utilizar la razón, a utilizar la palabra como el arma, ¿verdad?, que nos permite solucionar cualquier conflicto. Porque a fin de cuentas, después que termina la guerra, pongamos por ejemplo, después que se produjo la Primera Guerra Mundial, no hubo que firmar la paz de Versalles. Claro. Y firmar la paz no implicó negociación. Claro. No implicó diálogo. De poner actitudes. Entonces, pero es lo que debemos hacer antes. Claro. No después. No llegar. No después. O sea, exacto, la visión preventiva. Claro. Y donde sepamos que hay un potencial foco de conflictividad, vamos a ver cómo ayudamos a distender la situación. A que dos personas que sepamos que ya están indispuestos, que ya están enemistados, ¿cómo lograr que pueda haber una situación de distensión? Es decir, todos podemos ser constructores de paz. Todos podemos convertirnos en Benito Juárez. Eso es. Todos podemos convertirnos en Mahatma Gandhi. Eso es. Constructores de paz. Constructores de paz. Yo quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido a mí, en momentos muy difíciles, tener ese minuto de reflexión. De sosiego, de detenimiento. De sosiego y pensar, medir consecuencias claro, y callarme. O sea, claro, digo, más que callarme, no exteriorizar ninguna palabra. Porque muchas veces basta una sola palabra para que se encienda la discusión y después, como dicen los, creo que los militares dicen eso, que lo que hay que evitar es el primer disparo. Eso es. El primer disparo. Dicen los árabes que hay dos cosas que después que se disparan no vuelven. Después, la flecha lanzada y la palabra pronunciada. No vuelve. No vuelve. No vuelve. La flecha lanzada y la palabra pronunciada. Cada día hay que tener cuidado. Cada día que pasa me siento más satisfecho. Y por qué no decirlo, lo digo con un poco de modestia, y más orgulloso de poder
pertenecer a un movimiento como Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, porque no son pocas las personas que me dicen qué hay que hacer para pertenecer. Nada, llamar a este teléfono e inscribirte. Exactamente. Ni siquiera necesitamos el número de cédula, ni dirección para fines de correspondencia y cosas, pero tú quieres pertenecer y ya tenemos una cantidad de personas que han estado manifestando el deseo de pertenecer en distintos barrios. En distintos lugares. En distintos barrios, en distintos pueblos. Y eso para mí tiene un valor extraordinario, o para nosotros sí, para tiene todos. Un valor extraordinario. Sí. Porque estamos sembrando ese granito de mostaza. Así es. Que sabemos que más tarde o más temprano pudiera crecer y convertirse en un árbol frondoso. Exactamente. Que nos cubra a todos los dominicanos. Exactamente. Y es una causa que nos unifica, ¿verdad? Nos unifica, porque una de las peculiaridades que tiene el movimiento es que no hay condicionantes de tipo religioso, de tipo ideológico, ¿verdad? De tipo, clasista. No hay ningún tipo de condicionante de esa especie para que las personas puedan pertenecer al movimiento. Solamente su vocación de humanismo, su deseo de contribuir desde sus modestas posibilidades o mayores posibilidades a una nueva convivencia humana. Sí, nos vamos a permitir pues leer algunos de los nombres que forman el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. La primera persona con la que hablamos debía ser la que encabezara esta lista, el doctor José Joaquín Puello. Una autoridad en este país. Así es. El periodista Manuel Quirós, locutor Rodolfo Espinal, periodista Mercedes Castillo, periodista Emilia Santos Fría, presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Adriano de la Cruz, periodista Germania Cuello, periodista Juan de Dios Mauricio, periodista José Madera, periodista José Beato, periodista Carlos T. Martínez, periodista Eris Pérez, periodista Félix Reina, periodista Edmundo Ledesma, doctor Alberto Amengual, periodista Franklin Domínguez, de igual manera periodista Alberto Caminero, periodista Rafael Chalhut Mejía, periodista Zoila Puello, periodista Juan Cruz Trifolio, periodista Daria Félix, periodista Miguel Ángel Prestol, periodista Sandra Castillo, periodista Miosotti Grullón, periodista Ada Guzmán, periodista Moquete, periodista José Silié Ruiz, también el doctor José Silié Ruiz, que es un reconocido neurólogo de República Dominicana, una autoridad en este país. Creo que no hay un dominicano que los conozca, que no nazca en esa persona querer ser su amigo. Así es. Querer ser su amigo. Sí. Además, un gran educador. Porque un gran educador. Todas las semanas escribe un artículo. El doctor José Joaquín Pérez Aviñón, el doctor César Mella, el doctor Víctor Gómez Vergés, licenciado José Alejandro Aibar Martí, él es rector de la Universidad del Caribe. Caribe, ingeniero Ciris de León, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, obispo emérito de Santiago de los Caballeros, doctor Reinaldo Espinal, aquí presente. Tenemos al licenciado Reinaldo Rincón, señora Marisol Pérez Rivera, esto de la Escuela Nacional de Locución. De igual manera tenemos al doctor Antonio Cruz Giminián, doctor César López Núñez, otro médico reconocido, licenciada Ana Daisy Guerrero, ella es presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, doctor Surún Hernández, Rosa Olga Medrano, señor Ángel Gustavo González, doctor Vicente Vargas, doctor Secundino Palacio, doctor Zacarías Payano, párroco Iglesia Santa Cecilia, padre Martín Gutiérrez Félix, licenciado Andrés Terrero, licenciado Henry Mejía, señor Ramón A. Rodríguez, doctor Luis Rufín Castro, señora María Cristina Iglesia, doctor Porfirio Montero Lebrón, doctor Tomás Castillo Flores, señor Gilberto López, licenciado Pedro Musa, doctora Jacqueline Jiménez, señor José Ramón Arias, pastora Claudia Alba, señor Bolívar Espinal. De igual manera, tenemos la doctora
Lina Zarate, licenciado Juan Manuel Taveras Rodríguez. Tenemos también la señora Miguelina de la Cruz, señor Miguel de la Cruz, señora Úrsula Veloz, Marino Mirabal. Tenemos a Josefina Milagros Lora, señora Elena Morales, señora Olga Vargas, señor Diógenes Vargas, ingeniero, señor Leonidas Beliar, señora Margarita Aquino. Y tenemos también al licenciado José Reyes, señora Margarita Rojas, Raiza Rivas, señor Roberto Rojas. Tenemos además al doctor José del Carmen Metz, señora Ana María Brache, señora María Elena Rock. Esta es la presidenta del Partido Demócrata aquí en República Dominicana, filial del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Señora Genoveva de Jesús, señor Fermín de los Santos. De igual manera tenemos al doctor Julio César Terrero, doctora Carmen Peña Veloz, señor Isidro Peña, señora Anadelia Melo, señor Emilio Peña, señora Ingrid Balbi y señora Adelfa McKee. Ella es la viuda del señor... bien recordado amigo. Fulgencio Espinal. Señor Fulgencio Espinal, hijo. Tenemos también el señor Johnny Marte, general retirado Félix Paniagua, licenciado Ramón Félix Madera. El 96 es el general Rafael Pérez y Pérez. De igual manera, licenciada Emma Baloy, ingeniero Federico Rodríguez, doctor Cipriano Reyes, licenciada Jessica Ibar, licenciada Maximina Ibar, señora Gladys Checo, señor Roberto Ogando, señor Fernando Neris, doctor Nelson Reyes Cerda, doctor Neftalí González, señorita Emily Severino, doctor Adriano Pérez Raposo, ingeniero Eliseo Guerrero, José Colón Vergés, María Consuelo García, así como también Ramón Holguín. Son los 112 fundadores del Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Es decir, somos los responsables. Bueno, no mencioné a quien dirige la palabra porque se supone que no. Usted es el que ha prohijado esa criatura. Pues no, queremos nosotros volver a reiterar para aquellas personas, después de cumplir con nuestros compromisos comerciales, ¿qué nos motivó? Esto es para aquellas personas que han sintonizado tarde. Estas son algunas de las miles de prestigiosas personalidades entrevistadas durante los 49 años del programa El Pueblo Cuestiona, desde 1969. 49 años, rumbo al medio siglo. Un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a ProUsuario de la Superintendencia al 809-685-8141 desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín.
Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las tres sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente. Sí, para aquellas personas que han sintonizado tarde, pues queremos reiterar que fue el 10 de diciembre del año 2017 cuando fue creado, fundado, el Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Justamente en los días, diríamos, aciagos. Mañana cumplimos un año. Exactamente. El 10 de diciembre. Exactamente, cumplimos un año. Y en los días aciagos, por llamarle de alguna manera, en que el presidente Trump y el presidente coreano pues estaban lanzando aquellos misiles verbales que tenía al mundo en expectativa. ¿Qué va a pasar si cualquiera de estas dos personas se decide pues apretar un botón? Exacto. Apretar un botón. Y es bueno decir que, o recordar a los amigos telespectadores, que también nos motivó mucho cuando uno lee, cuando uno se pone a investigar, a hurgar lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y reiterar de que cerca de 70 millones de seres humanos perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Eso es mal contado, como se dice, mal contado. Pero aparte de lo desastre, cómo quedó el mundo prácticamente en bancarrota, no solamente las personas que murieron, sino en el orden económico, claro, en el orden social, claro, cómo quedó el mundo. Hubo que instaurar un plan Marshall en Europa, ¿verdad? Claro, claro. Que no fue un plan Marshall tampoco desinteresado. Claro. También nosotros los dominicanos tenemos, aunque una molécula, comparado con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo nuestro fue algo así como una molécula, que fue la Revolución del 65. Aquellos que viven, que vivieron aquellos acontecimientos, pues se podrán dar cuenta de lo que representa una guerra. Y lo nuestro fue casi un juego de niños comparado con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Como yo tuve la honra de participar en la guerra de 65, fui de los 32 locutores, pues puedo hablar con autoridad lo preocupado que estábamos nosotros de lo que podía pasar, sobre todo el 15 y el 16 de junio, cuando se amenazaba con tomar la zona constitucionalista. Claro, y claro, todo el mundo pensaba que iba a morir ese día, el 15 o el 16. Así es, sí. Y justamente pensando en esos acontecimientos, también fue lo que nos llevó a nosotros a buscar, a contratar a un grupo de dominicanos y dominicanas para dejar constituido el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz, sí, donde no hay olor partidario. No hay olor partidario. No digo político a político, porque el hombre es un animal político. Claro. Todos tenemos algún, claro, sentimiento político, alguna, claro, simpatía, claro, política. Sí. Es decir, es como que dijéramos que yo no tengo simpatía por alguien político. Lo tengo, como la tiene usted, claro, y como la tienen todos los dominicanos. Ahora, de ahí
a ser miembro de un partido político hay cierta distancia. Claro, pero no es ese el fundamento que orienta claro. el movimiento. Claro, claro que es no. Es decir, nos unifica una causa trascendente. Y poder hacer lo que acabamos de decir, por ejemplo, enviar una comunicación informándole de la creación del movimiento a esas grandes figuras. Al Papa Francisco, al presidente Trump, al presidente de Corea del Norte, al presidente de China continental, al presidente Putin, en fin, esa grande figura, y... al secretario general de la OEA, de la ONU, al presidente Danilo Medina, al cuerpo de, al Congreso Nacional, a las Fuerzas Armadas Dominicanas, a la Policía Nacional, en fin, a todo aquel que de una manera u otra tiene algún poder en República Dominicana se le comunicó. Así es, y todos los propósitos que animan al movimiento, sobre todo a seguir trabajando durante este año y los años por venir, en lo que es la formación. Claro. Poder llevar estrategias para fomentar la paz a través de las escuelas, a través de los clubes, a través de las organizaciones de la sociedad civil, porque es importante entender que la paz social no es el resultado de un esfuerzo individual, de un grupo u otro, o un sector. Claro. Es un compromiso de toda la sociedad. Es decir, desde cualquier lugar donde nos encontremos, podemos ser agentes de paz, constructores de paz. Voy más lejos, un compromiso hasta de los que no han nacido. Sí. Hasta de los que no han nacido. De manera que nos sentimos altamente satisfechos por haber podido hacer este programa en el día de hoy con una figura como don Reinaldo Espinal, que yo tengo en él respeto y una confianza de que es un hombre de paz, un hombre que parece ser que al levantarse por la mañana lo primero que hace es comunicarse con Dios. Eso es mutuo, usted sabe que tengo de usted comunicarse con Dios. Un alto concepto. De manera que queremos nosotros pues, agradecer infinitamente en estos 2 minutos al pueblo dominicano que haya tenido la gentileza de escucharnos, y aquellos que no conocen lo que es el movimiento, pues llamar a los teléfonos que le vamos a dar, anotarlo ustedes, ya lo hemos repetido muchas veces, una vez más, el 809-537-1151. Simplemente da su nombre y su teléfono y su dirección, 809-537-1151. Hay otro teléfono, 809-537-0976. 809-537-0976. Estos dos teléfonos, llamar, yo me llamo fulano de tal, este es mi teléfono, me gustaría pertenecer al movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz. Es decir, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Por qué el teléfono? Para estar en contacto. ¿Por qué la dirección? Para enviarle cualquier material que le pueda ser de utilidad. Exactamente. Sus palabras finales. Bueno, sencillamente, don Arcilio, agradecer esta oportunidad de que podamos de nuevo comunicarnos con el pueblo dominicano, decirle al pueblo dominicano que este movimiento ha nacido para trabajar precisamente por construir la paz desde nuestras posibilidades, pero que cada dominicano, en donde quiera se encuentre, como hemos dicho ya repetidamente, puede ser un artífice de paz. Y que esa paz comienza en el corazón humano, que esa paz hay que traducirla a las relaciones en el hogar, en la sociedad, y que si trabajamos interiormente por construir la paz interior, ¿verdad?, seremos agentes de paz. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia una recia figura de nuestro país, don Reinaldo Espinal. Es un miembro, secretario del Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Para quien les habla, el Sirio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos. Esperamos que ustedes hayan tomado en serio esto que le acabamos de decir. Un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Hasta la próxima.